Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariano y en el día de hoy voy a estar hablando de los pinceles de Photoshop y qué tipo de pinceles conviene utilizar. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si te gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art. Ahora sí, empecemos. Bueno, en cuanto a los pinceles de Photoshop, es común que uno sienta una especie de veneración o de adicción por usar la mayor cantidad de pinceles, por probar todos los pinceles que uno encuentra en internet. Yo de cierta manera es como que tuve, tengo y tendré ese gusto por los pinceles y bueno, ir experimentando, ver si puedo mejorar la técnica según determinado pincel. Pero si bien eso está buenísimo por un lado para poder experimentar y probar cosas nuevas, poder ir, no sé, buscando estilos o ir puliendo un poco nuestro arte digital, tiene la contra de que siempre estamos un poco con ansiedad o estresados porque tratamos de ir descargando pinceles, probando nuevos pinceles. Cuando nos acostumbramos a esos pinceles, vemos las herramientas que usa otro artista y queremos emular lo mismo, queremos tener ese set específico que nos va a salvar la vida, que nos va a convertir en grandes pintores digitales. Y la realidad es que eso es, digamos, poco cierto. Es decir, si bien el pincel tiene un rol protagonista dentro de todo, es el artista el que termina de hacer todo en realidad y no tanto el pincel, que puede ayudar o no en una obra, pero no es tan esencial que nos volvamos locos tratando de encontrar ese pincel perfecto para nuestro arte. A lo que voy con esto, que más que decirte qué pincel específico usar en el programa, me parece mejor idea comentarles qué características tiene que tener el pincel o los pinceles para una ilustración digital, ¿no? ¿Qué cosas hay que prestarle atención, tener en cuenta o buscar en un pincel para, bueno, para dibujar, para pintar y para las distintas etapas de un trabajo? Y esto ya tiene que ver más con qué programa usar, si bien yo tengo un set gratuito para Photoshop y bueno, a la gente le gusta, lo descarga y dicen que los pinceles están buenos. La idea es contarles, bueno, desde mi punto de vista, qué tipos de pinceles convienen usar, más allá de que pinten en Photoshop, en Corel Painter, en Clip Studio, en, no sé, en Krita o en el programa que sea. Más allá del software, creo que está bueno tener como cierto conocimiento del tipo de pincel usar por si el día de mañana trabajan en un lugar y usan otro programa. Bueno, no venirse abajo porque no están los pinceles que uno siempre usaba en su casa y poder adaptarse al medio más allá de, bueno, de la herramienta específica que uno usa. Porque como ya sabemos, lo importante es conocer los fundamentos, la teoría y bueno, tener todo ese conocimiento más allá, digamos, de la herramienta. Entonces bien, yendo al punto de la cuestión, ¿qué pincel utilizar, ya sea en Photoshop o en cualquier programa digital? ¿O qué tipos de pinceles sugiero yo utilizar para hacer una ilustración digital o pintura digital? Yo creo que separándolo en tres grandes grupos podemos tener, para mí, ¿no? Un pincel que tenga, que produzca bordes duros y que pinte lo más opaco posible, es decir, no pintar con transparencia y que sea directamente el color que uno elija que se pueda volcar al canvas de trabajo. Por ejemplo, yo voy a elegir un color y un tipo de pincel que podría andar para lo que sería esto de bordes duros y pintar opaco. Cuando me refiero a pintar opaco, me refiero a esto y no a esto, en donde uno va pintando distintas cosas y se empieza a producir no solo por ahí un enchastre, si uno no lo puede controlar, sino que no estás teniendo un control sobre el valor, la escala de grises del color en sí para poder volcar a la pintura. Entonces, recomiendo utilizar un pincel que sea lo más opaco posible y que permita pintar en el color pleno que uno elija y que a su vez tenga ciertos bordes duros. Yo voy a hacer zoom. Si bien este pincel
Tiene cierta textura porque lo configuré, digamos, es un pincel custom, un pincel a medida que hice yo. Tiene ciertos bordes duros que lo utilizo, bueno, ahora les voy a contar un poco para qué lo utilizo. Pero sí, la idea es, uno de estos pinceles va a ser como el principal. O por lo menos lo que yo recomiendo que utilicen como principal y que por ahí la mayoría de la ilustración la hagan en uno de estos tipos de pinceles. Que lo van a utilizar, lo pueden utilizar para hacer dibujo lineal o principalmente para pintar. Y lo importante, lo voy a repetir, es que pinten lo más opaco posible, que no sea con transparencia, que no sea así. Entonces este sería el pincel número 1. En Photoshop, por defecto, tienen un pincel circular opaco con bordes duros, pero quizás no tiene ningún tipo de textura y quizás lo ven demasiado digital, entre comillas, como pinta, y prefieren buscar un pincel más, un poco más suave para pintar. Así que bien, pincel número 1 sería este. Pincel número 2. Ah, vuelvo, perdón. Repasando para qué lo vamos a usar este pincel. Lo vamos a usar sobre todo para, puede ser para dibujo lineal, puede ser para bloquear formas de un dibujo. Si ven otro de mis videos en donde estoy pintando un robot que está leyendo, un robotito está leyendo al aire libre, utilizo este pincel para casi toda la ilustración. Entonces, lo vamos a usar para bloquear formas también y lo podemos usar mismo para empezar a agregar sombras dentro de la pintura digital. Trabajamos la parte de la sombra y bueno, como este pincel tiene cierta configuración de lo que sería la intensidad al apretar, quizás sí se hace un poco más transparente y en las partes intermedias del color. Y mismo si le bajamos el flujo sería, podemos ir generando la transición. Hay un video que subí también a YouTube donde hablo del tema de cómo hacer blending en Photoshop. Bueno, vamos haciendo la transición y lo mismo para la parte de las luces, la iluminación. Entonces, con el mismo pincel, variándole quizás el flow o el flujo, estamos ya prácticamente dibujando, haciendo ilustración lineal, estamos prácticamente haciendo el bloqueo de las formas o el diseño de siluetas y también estamos, si jugamos con estos valores, haciendo blending y las transiciones de color. Si vamos a un poco más allá, podemos con la herramienta dedo, como explicaba en el video del blending, mezclar o integrar estos colores. Bueno, pincel número 2 sería un pincel de bordes suaves. Por ejemplo, yo tengo dos configurados acá, que es Paint Soft y Painterly Soft 2, que son pinceles que los puedes utilizar más bien tipo para hacer también variaciones en el color, hacer blending o por ejemplo cuando pintas un cielo y necesitas ir haciendo las transiciones más suaves o pintar parte de las nubes o querés hacer una iluminación en ciertas partes de la imagen mucho más sutil. Y vamos a usar este pincel de bordes suaves que pinta algo así, efecto aerosol. Y también, bueno, nos va a ser de utilidad sobre todo para iluminar partes y oscurecer otras partes. Este es un segundo tipo de pincel que puedes utilizar. Justamente la característica que tiene este pincel es que en extremo, sobre todo como lo tengo configurado acá, no genera bordes duros, sino que van a ser todos bordes suaves, en donde no se puede definir la forma, sino que van a servir para efectos de, como decía antes, pintar el cielo, pintar sombras, luces,
quizás pintar niebla, efecto de humo, o sea, generar distintos efectos, también efecto de glow, brillos. Bueno, se puede utilizar para muchas cosas. No recomiendo que usen este pincel para pintar todo un personaje, por ejemplo, o pintar rocas, montañas o un paisaje, porque no les va a quedar sólido, digamos, la pintura, porque bueno, porque todos los bordes en general de este tipo de pinceles son bordes suaves y sirven más para otro tipo de cosas. Pero bueno, este es el segundo tipo de pincel que pueden utilizar en Photoshop o en otro programa para pintura digital. Es decir, un pincel completamente con bordes suaves de efecto aerosol. Y el tercer tipo de pincel o tercer grupo de pinceles que recomiendo es un pincel de textura. Es decir, un pincel que les permita generar determinadas marcas, determinadas texturas sobre las distintas superficies y que lo tengan como, digamos, un pincel de recurso, que quizás no lo utilicen demasiado salvo para agregar detalles. Pueden tener configurado dentro de su grupo de pinceles 1, 2, 3 pinceles de texturas, pero ahora les voy a mostrar cómo sería, por ejemplo, uno de estos pinceles. Un pincel de textura me refiero a algo así. Que si bien yo puedo pintar y queda así, vamos a hacer zoom. Podemos agregar una textura. Vamos a suponer que esto pueda ser una roca o algo. Agregamos cierta textura así. Después seguimos pintando. Así que bueno, podemos seguir pintando con este mismo pincel o ir agregando textura en una roca, en una montaña, en una nube. Podemos con este pincel generar también, bueno, este pincel casualmente lo que tiene de bueno es que permite generar bordes duros y bordes suaves. Entonces, si esto es una nube, podemos suavizar un poco acá y darle cierta textura o aspecto más tradicional a la pintura. Y también podemos generar bordes duros, como en este caso. Que no pasa, por ejemplo, con un pincel de aerosol, en donde es mucho más limitado en ese sentido. Entonces, repasando, vamos a tener los tres grandes grupos. Un pincel de bordes duros, opaco y circular, por ejemplo, en cuanto a la forma, que nos va a permitir hacer dibujo lineal, nos va a permitir hacer bloqueo de formas, diseño de siluetas y pintar casi toda una pieza. Después vamos a tener en segundo nivel un pincel de efecto aerosol para luces, iluminación, sombras, suavizar algunos bordes, integrar colores, pintar un cielo, una nube, un efecto de humo, o mismo hacer efecto de glow. Y en tercer lugar, un pincel de textura. Bueno, justamente para agregar texturas, darle un efecto quizás más tradicional, mayor realismo a la pieza. Y bueno, que no se vea todo tan digital quizás y darle, bueno, ese aspecto o ese estilo que uno quiere. Entonces, con estos tres grandes grupos de pinceles, podés armarte un set pequeño para trabajar y, si bien yo sé que esto va a ser medio cliché y todo lo demás, tratar de trabajar con pocos pinceles. Yo digo esto, pero igualmente después voy a internet, me descargo, voy probando. Quizás ahora no tanto, pero antes me probé todos los pinceles que encontré. Veía algún artista y los descargaba o iba experimentando. Tenías decenas y hasta cientos de pinceles ahí acumulados, ocupando espacio en la computadora. Que luego en la práctica, a ver, la realidad es que me daba ansiedad porque son muchos pinceles, no podía usarlos todos, tampoco terminé de acostumbrarme a alguno. Y bueno, decidí de cierta forma conceptualizarlo así para decir, bueno, me voy a tener a pocos pinceles con estas características y después si voy sumando a la colección algunos más que sirvan dentro de todo en este grupo, en el 1, en el 2 o en el 3. Así que bueno, habiendo dicho todo lo anterior, voy a mostrarles algunos pinceles más, por ejemplo, y así tratamos de identificar para qué sirve cada uno.
Por ejemplo, este pincel, si yo veo el trazo que genera, podemos decir que genera bordes duros arriba y una textura a los laterales. Entonces podría andar bien, ya sea para generar una textura en la pieza, o podría andar bien mismo para pintar determinados objetos y generar el bloqueo de color. Lo bueno que tiene este pincel es que me permite aplicar el color que elijo. Entonces, esto tiene un efecto parecido a lo tradicional. Vamos a elegir otro pincel, el oil pastel. El oil pastel también, si bien tiene un poco de textura, si el trazo es algo grande, cuando lo achicamos y pinto, genera bordes duros y la pintura que aplica es el tono, bueno, que estoy eligiendo. Entonces esto está bueno porque me permite tener un mayor control sobre, bueno, justamente los colores. Lo importante quizás no es tanto, me parece, ¿no?, estar preocupados en principio por la textura o las texturas o el estilo o qué tipo de trazos hago o cómo le doy una onda al dibujo, sino que me parecería importante concentrarse en los colores que estoy eligiendo, pero que al momento de pintar esté pintando con algo que sea bastante sólido. Y después me voy a preocupar por cómo hago la transición de acá a acá para que esto, bueno, se parezca a un cilindro o tenga el efecto o que tenga, digamos, la iluminación que corresponda según el volumen que estemos haciendo. Pero lo importante es que esto se respete para aplicar correctamente lo que sería un valor alto y un valor bajo para las sombras. Un valor alto ya sea para el color local del objeto o la parte iluminada de un objeto, o un color bajo, ya sea para un color local bajo de un objeto o la sombra del objeto. Pero mientras podamos tener un buen control sobre esto, va a ser genial y nos va a permitir una buena base para pintar. Que de hecho, si nos ponemos a pensar, cuando pintamos en tradicional con óleo, por decir un ejemplo, o en acrílico, uno va a pintar con el pincel y el pincel va a aplicar el color que seleccionamos de la paleta. Y el color va a ser esto, no va a ser algo así. Salvo que estemos pintando con acuarelas. Pero esto, si yo estoy pintando de esta manera, va a ser incontrolable para, bueno, para toda la pintura. Entonces, bueno, eso más que nada, ¿no? Vamos a seguir repasando ya la parte final del video. Bueno, este es otro set más limitado todavía que me hice el que pueden descargar. Pueden descargar el que tengo en Gumroad, que está muy bien, que tiene más opciones. Y este lo estoy experimentando ahora. Bueno, es muchísimo más limitado. Tenemos el paint, tenemos este de sketching. Este de sketching lo uso más que nada para hacer como el dibujo gestual de algo y después hago el dibujo lineal encima, pero es cuando quiero hacer un boceto muy suelto, ir buscando la forma. Bueno, voy usando este, ¿cómo es?, este pincel. ¿Qué más tenemos? Tenemos el round brush, el paint soft, que esto ya lo vimos recién, pinceles suaves, pincel redondo opaco. Esto es lo que decía antes, cuando tenemos en Photoshop un pincel por defecto, o por lo menos los que venían antes, teníamos esto. Esto directamente, que no está mal quizás que cumple en el sentido de que pinta bastante directo el pigmento sobre el lienzo, es demasiado, demasiado duro los bordes. Como pueden observar acá, y bueno, a mí personalmente no me gusta que sea tan marcado, que no se pueda controlar ni siquiera un poquitito la opacidad. Pero bueno, si le empezás a bajar el flujo, por ahí empezás a tener un efecto más del pincel que utilizaba antes.
Recuerden jugar con el tema del flujo y del flow, no tanto con la opacidad, quizás dejarlo al 90 y pico, pero no que quede en 20, 25, porque después se empiezan a pintar así y pierden control sobre la pintura digital. Y bueno, después no hay mucho más, queda este oil, el knife, Painterly 2, Painterly 2. Ven, por ejemplo, este pincel que hacemos así y esto se hace difícil de controlar porque tiene configurado un valor de variación de la opacidad. Esto se hace muy difícil después, no lo recomiendo. ¿Y qué más? Ah, y este también. Este pincel de oil. Cuando ven que pinta así, que no está aplicando mucho la textura, como es este caso. Prueben de ver que el flow no esté muy bajo y lo suben y ahí está, y ahí sería como tendría que pintar. Lo subimos más. Así que bueno, eso es más que nada el video de hoy, en donde quería mostrarles y contarles el tema de los pinceles, no solo para Photoshop, sino para cualquier programa de dibujo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y si quieren profundizar en alguno de los temas de ilustración digital que están comenzando o quieren profundizar en lo que es pintura de paisajes digitales y diseño de escenarios de fantasía, no olviden que tengo cursos online al respecto donde el contenido es en formato video. Luego de comprar el curso pueden, van a tener directamente acceso a los contenidos. Yo les dejo debajo los links a mi sitio si quieren tener más información. Y bueno, por supuesto pueden seguirme también en Instagram, donde periódicamente voy subiendo ilustraciones, bocetos, pinturas y demás. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima y un abrazo grande.